Hola, comunidad, bienvenidos a LibreBay, un canal sobre tecnologías libres. El video de hoy a hacer, va a ser muy rápido, va a ser un video corto y se trata sobre cómo calcular el espacio disponible o obtener la información del espacio disponible de mis particiones en GNU Linux. Recuerden que todos los videos que hacemos están disponibles en la plataforma Library. En la descripción del video, dejo el enlace al canal en esta plataforma. También dejo el enlace a mi blog personal, o sea, este blog que está aquí, donde hay varios artículos técnicos y relacionados con el software libre. Escritorios como Genome y KDE, incluso XFCE y otros escritorios proveen herramientas gráficas que le permiten obtener la información del espacio disponible de su disco duro de una manera intuitiva, de una manera mucho más fácil. Pero si tiene usted un servidor instalado y desea obtener esta información, entonces debe recurrir al comando DF, ya que estas herramientas no están disponibles en un servidor donde haya realizado una instalación en modo texto. Entonces, simplemente vamos a ejecutar este comando y la información que nos visualiza. Aquí, por ejemplo, la opción -h, como puede ver. Imprime el espacio disponible ocupado en formato legible, ya sea en kilobyte, megabyte o gigabyte. Así que vamos a ejecutar este comando. Bueno, tenía otro, otra cosa aquí. Vamos a copiar, vamos a copiar y lo vamos a ejecutar acá. Como pueden ver, la información que, que me da este comando primero me da el file system, que no, en realidad no es el file system, sino es el dispositivo. Al, al cual está analizando. No es, no es el file system. Los sistemas de ficheros son eh, extendido 4, XFS y así. Aquí tenemos dispositivos especiales como este que está aquí, el TEN File System. Como pueden ver, hay varios. TEN File System. Y aquí lo más importante es, bueno, lo más importante es obtener la información, por ejemplo, de, la, de los dispositivos eh, de, los, de mi disco duro. No solo del, de estos dispositivos especiales, sino de mi disco duro. Por ejemplo, yo tengo una partición. Yo tengo tres particiones. La partición 1 eh, es la partición de buteo que es esta que está aquí. Tiene solo ocupado el 2% y tiene un total asignado de 487 megabytes. En cambio, la partición 2... Es la partición que está montada en ROOT. tiene 183 GB, usado 42 GB, disponible 132 GB. Solo se está ocupando el 24% de esta partición. Esto me da una idea de que el esquema de particionado que elegí, que elegí al inicio está un poco. un poco. Eh, un, un, un poco erróneo, por decirlo así, no, no es el mejor esquema de particionado porque asigné demasiado espacio para la partición de root y por lo tanto tengo 131, 32 GB que no se están usando. En cambio la partición Honsu está usando el 46% del, del total que es 641. GB. Recuerden que en un sistema de escritorio siempre eh, eh, es recomendable tener una partición separada para el directorio Home, ya que es donde mayor eh, cantidad de espacios se va a utilizar, ya que usted iba a tener sus eh, documentos personales, en fin, otros documentos, ya sea música, video. Por lo tanto, eh, yo creo que en este caso era mejor asignar, digamos, unos 100 GB, quizás, unos 100 GB. A, a la partición de root y esos 83 gigabytes restantes asignárselo a la partición de home bueno como podrán darse cuenta aquí es donde están montadas estas particiones como tal incluso los sistemas los eh, dispositivos especiales Tenga en cuenta que si yo ejecuto este comando como root, puede aparecer información adicional, como por ejemplo la relacionada con Docker. Pero al final, eh, esta información que está aquí depende de donde usted tenga bueno, montado uh, este directorio. O en, o en qué partición esté este directorio. Al final, lo más importante son las particiones, como dije aquí, SDA1, SDA2. Realmente, las particiones más importantes, SDA2 y SDA3, la partición de ROOT y la partición de HOME. Así que, prácticamente, toda esta información de, de Docker la puede ignorar no obstante, existen comandos para ver el espacio utilizado por Docker, pero eso se va del alcance de este video. Quizá en algún momento hagamos un video sobre Docker. Y esto es todo lo que quería mostrarles por el día de hoy, así que eh, nos vamos y nos vemos en un próximo video para seguir hablando sobre tecnologías libres.